La foto es buena, Marisa. Sí, vale, 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 vale. Yo estoy ya. Venga, eso, por eso estaba aprovechando el poco. Pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que bueno, el Partido Popular de Montilla, junto con la Junta Local, queremos transmitir la elección por unanimidad de la persona que va a ser nuestro candidato en las próximas elecciones municipales. Y me gustaría hacer hincapié en varias cosas. Primero, el explicar un poco el sitio por el que hemos escogido esta Casa de la Cultura, esta puerta del Centro Cultural de Antonio Carpio, ha sido porque bueno, fue una obra ejecutada por ese gobierno anterior del Partido Popular y para nosotros es un sitio emblemático, ¿no? de algo que ya se hizo en su momento y de algo que sigue funcionando a pleno rendimiento y es algo importante para todo las personas de nuestro partido como gestores en aquel momento. Quiero agradecer también y hacer hincapié en la generosidad, en la profesionalidad, en la lealtad de Federico Cabello, que será nuestro cabeza de lista, por su generosidad con nosotros, con el pueblo de Montilla y por su valentía de volver a querer coger la rienda y querer volver. Estoy segura que será así, volver a ser el alcalde de esta ciudad que tanto necesitamos los montillanos y montillanas, pues cambiar y dar un rumbo a nuestra ciudad para ese bien general y ese bien común que de los últimos años pues está bastante parado. Tengo que decir que ha sido por unanimidad por parte de toda la Junta local y bueno, pues tiene toda nuestra aceptación. Todo nuestro beneplácito, estamos todos muy contentos, muy ilusionados, con las pilas bien cargadas y dispuestos pues, a empezar una precampaña explicando cercanamente y a pie de calle pues, a todos los ciudadanos cuáles son los proyectos reales y qué es lo que queremos que para Montilla sea una realidad a partir del próximo 28 de mayo. Pero si queréis le paso la palabra. Ahí. Muchas gracias, Ausi. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que ahora cuando estaba Ausi haciendo el anuncio, casi yo mismo me he sentido sorprendido, ¿no? Quiero empezar, en cualquier caso, dando las gracias de corazón a mis compañeros de partido por la confianza que ponen en mí y felicitándolos sobre todo por la extraordinaria efectividad que han tenido en el arte de la persuasión. Muchos saben que esto no está precisamente en este momento entre mis proyectos de futuro, pero ellos han sabido convencerme de que a veces merece la pena aplazar proyectos personales para hacer algo que el fin merezca la pena. Y desde luego para mí está clarísimo que poder trabajar para Montilla, poder trabajar para los montillanos, merece la pena con creces. Por otra parte, sabéis que yo estoy absolutamente convencido de que la democracia es alternancia. La alternancia supone impulso bueno para todas las ciudades, para todas las sociedades. Nosotros tenemos en España, hemos visto, tenemos toda la experiencia de lo buena que es la alternancia en los gobiernos nacionales, en los autonómicos y en los locales. Y nosotros, el Partido Popular de Montilla, lo que venimos a ofrecer a Montilla y a los montillanos es una alternativa serena, una alternativa fiable, una alternativa que pueda conseguir cosas que en realidad lo único que pretendemos es representar los valores que ha convertido nuestra sociedad en lo que es hoy día, es más, en lo que nosotros queremos que sea, una sociedad plural, democrática y que ofrezca a sus ciudadanos oportunidades de crecer, oportunidades de convivir en paz y en igualdad, sin que nadie se quede atrás en esto, sin que nadie sea excluido por su forma de pensar o de sentir. Esta noche es noche de noticias, yo voy a ser muy corto por eso, voy a ser muy breve, no es noche de noticias, no es noche ni de discurso, ni es noche de hacer presentaciones, nos quedan por delante ahora muchos días para escuchar mucho, escuchar a muchos, tomar decisiones y hacer planteamientos que obedezcan a lo que nos pidan los vecinos de Montilla y lo que nos soliciten los vecinos de Montilla. ¿Qué puedo yo en este momento ofrecer? La creación de un equipo que pueda trabajar en el ayuntamiento, un equipo que sea representativo de la sociedad de la que hablaba antes,
ya que esté formado por personas plurales, por personas moderadas, por ser personas responsables, por personas fiables. Y desde el punto de vista personal, fundamentalmente tres cosas. Primero, entusiasmo, pero el mismo entusiasmo que el más joven de los montillanos. Ofrecer valentía a la hora de trabajar en el ayuntamiento, la misma valentía que demuestran todos los días nuestros autónomos, nuestros agricultores, nuestros empresarios. Estamos convencidos que son el motor de nuestra capacidad de generar riqueza y oportunidades. Y por otra parte, ofrecer dedicación y experiencia, que yo creo que es lo que puede ofrecer un jubilado, dedicación y experiencia, y que son dos virtudes que tienen todos nuestros mayores, que también para nosotros es una parte importantísima de la sociedad y que le vamos a pedir y vamos a propiciar que sigan siendo protagonistas absolutos de la sociedad que tenemos hoy día, porque es un valor que no se puede perder ni en Montilla ni en ninguna parte de España nuestra. Eso es todo lo que yo creo que podíamos decir esta noche. Agradeceros a todos vuestra presencia, sinceramente. Y bueno, deciros que afortunadamente para mí nos vamos a ver con frecuencia.